Vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Trinidad y Tobago. Señores, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las chicas de la selección mexicana vencerán a Trinidad y Tobago. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es viernes, viernesito futbolero, y el día de hoy la selección mexicana femenil se enfrenta a la selección de República Dominicana en su segundo partido de la Copa Oro Woman. Así es, señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy y dará inicio a las 6:30 de la tarde, recuerden, tiempo de México, y bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Señores, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil. Como recordaremos, México viene de enfrentarse la jornada pasada a la selección de Argentina, y en esa ocasión, amigos, ambas selecciones terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos, ya que fue un juego bastante parejo, un juego bastante cerrado, y al final el marcador terminó 0-0. Señores, en esa ocasión la selección mexicana tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador, ya que les marcaron un penal a favor, pero lamentablemente la delantera mexicana terminó por fallar el disparo. Por otra parte, amigos, tenemos a las chicas de República Dominicana. Como recordaremos, no la pasaron nada bien, ya que terminaron por caer, terminaron por perder 5-0. Señores, yo creo que esta es una buena oportunidad para que la selección mexicana femenil se levante y logre sacar los 3 puntos ante esta selección que no llega nada bien. Y bueno, amigos, el partido entre la selección mexicana femenil y la selección de Trinidad y Tobago lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, estos partidos de la Copa Oro Woman serán transmitidos única y exclusivamente por la señal de ESPN y por la señal de ESPN2, y si tú tienes Megacable, estos partidos los podrás estar viendo por el canal 301, que viene siendo ESPN2, o bien, si tú cuentas con la aplicación de Star Más o de Star Plus, por ahí también lo podrás estar viendo para que por nada te pierdas de estos partidazos.